Hello class, good evening everyone, how are you? Hello, good evening, welcome to the class. Do you listen to me? ¿Me escuchan chicos? Hola, buenas noches, estamos probando sonido. ¿Sí, me escuchan? Sí, se escucha. Ok, perfecto, gracias Guillermo por contestar. Sí, se escucha también por acá. Ok, perfecto, muy bien. A las 8 en punto iniciaremos con la clase. Probemos el sonido, ¿verdad? Para ver si no tienen problemas con audio, con micrófono, con cámara. Welcome, Clelia. Welcome, William Flores, Ana Verónica, Barbara, Guillermo. Miss Luz Amaya, welcome also. Bienvenidos todos y todas. Esperaremos unos minutos. En 5 minutos iniciamos cuando se hayan incorporado más compañeros. Ok, gracias por unirse un poquito temprano. Está perfecto para que probemos el audio y el video. Ok. Okay, sí. Perfect. Welcome, Luz. Excellent. It is great. Remember that at 8 sharp, we're going to get started and all the cameras need to be on. Todas las cámaras debemos tenerlas activadas a las 8 en punto. ¿De acuerdo? Es requisito en este programa que todos y todas tengamos la cámara on, activada. Entendido. Excellent, Guillermo. We listen to you perfectly, clearly. Thank you, Daniel Ramos. Excellent, we have a great image from you. Yes, William, tell me. Dígame, William. Okay, great, excellent. You can try to use how to react. Okay. ¿Algunos de ustedes ya ingresaron a la plataforma de aprendizaje? ¿O aún no lo han intentado, chicos? ¿No han probado ingresar a la plataforma de aprendizaje? No. Hola. Buenas noches, teacher. Good evening, hola. Ana Verónica, ¿alguno de ustedes ya intentó ingresar a la plataforma de aprendizaje, de explorarla para que vean los ejercicios, cómo los van a ir trabajando? Sí, muy bien, Ana Verónica, sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Ok, claro. Perfecto. Ya les voy a explicar por qué la pregunta, porque todos los días después de la clase, ustedes tienen que hacer su tarea en línea. Hay una para cada día, es decir, son 4 o 5 preguntitas que tienen que contestar de selección múltiple, ¿verdad? Con respecto al tema, para que lo pongan en práctica. Entonces, el día viernes ya deben, cuando se unan a la clase, ya deben de haber completado las 5 tareas, ¿de acuerdo? Lo pueden hacer antes, ahí hay un video también explicativo que les puede ayudar, les va a reforzar para que ustedes vayan practicando, because practice makes perfect. La práctica, ¿verdad? Hace la perfección. Igual que cuando comenzamos a manejar. Teacher. Yes, tell me, Barbara. Fíjese que yo tengo un inconveniente, un pequeño inconveniente. Aquí donde estoy yo, en el municipio de La Palma, Chalate, se ha ido la luz. Entonces, o sea, no puedo. Teléfono. Y estoy con el teléfono porque el Wi-Fi, pues, no hay conexión. Con datos está, vaya. Entonces, vamos a esperar que llegue Clelia a su lugar la electricidad, ¿verdad? ¿O quién era la que me decía? Bárbara. Bárbara sí. Era la... Ah, vaya. Entonces, para que se conecte, porque sí es requisito y... Ya verán ustedes que cuando yo les pase la asistencia van a tener que activar la cámara. Todos deben tener que activar la cámara y decir presente, porque así queda en evidencia que
Son ustedes quienes están tomando la clase, ¿de acuerdo? Veamos en el chat. No se escucha, dice William. Yo fíjense que los escucho a todos muy bien. William, verifique la conexión de sus audífonos. Porque yo sí le escuchaba a usted. ¿Alguien más tiene problemas de audición con el audio? Lo que estamos hablando. ¿Todos tienen buen audio? ¿Escucha? Todo bien. ¿Sí? Todo okay, bien. Perfecto, perfecto. Ok, Guillermo, ¿nos escucha? Sí, ¿sí? Bien, claro. Ah, hoy sí ya. Muy bien. William, where are you? William, William Flores. ¿Nos escucha, William? Sí, ya se escucha. Ah, hoy sí ya. Perfecto. Sí, es que a veces el audífono, ¿verdad? No lo hemos conectado muy bien ahí y entonces eso nos da problema. Ok, class, it is exactly, ok, perfect. Buenas noches. Good evening, Carlos Miguel, everybody, ok. Remember, only Barbara has a situation with the camera because she has a blackout. Blackout, apagón, corte de energía eléctrica, blackout. Así lo decimos en inglés, blackout. There is a blackout in her neighborhood. Le vamos a pedir a Ivania y a Vanessa que activen sus cámaras. Recuerden que es requisito el tener la cámara activada, ¿verdad? Sobre todo este primer día, porque nos vamos a conocer. Sí, todos y todas nos vamos a conocer. Así es que son bienvenidos. You are really welcome to this new adventure to learn the target language, okay? English, el lenguaje objetivo para muchas personas y para nosotros también es el idioma inglés y es lo que vamos a comenzar en este momento. Because it is exactly the time to get started, but well, I'm going to be expecting that some other of your partners are going to be joining. And here we go, okay? Actually, David is joining to the class. Okay, recordemos, todos con cámara activada, ¿de acuerdo? Okay, class, let's get started because time flies and you need to practice a lot, but probably you already know a lot of information. Ustedes ya saben mucha información porque se las han hecho llegar, se las han compartido, probablemente en una reunión virtual. Entonces vamos a reforzar algunos aspectos y si alguien tiene duda, pues me lo hace saber. De hecho, les comentaba sobre la plataforma. Es necesario que todos y todas exploren la plataforma y comprueben que no tienen ningún problema con el acceso porque hay una tarea diaria después de la clase. Usted la puede adelantar, es decir, si usted al mediodía puede hacer su tarea en el trabajo o donde estudia, pues no hay problema, hágala, ¿verdad? No crean que es una gran cantidad de trabajo, no. Es como para reforzar lo que se va viendo a diario, ¿de acuerdo? Y ahí van a ver ustedes que solo son, lo más son 5 preguntas de completar. Sí, ahí está selección múltiple, entonces no es mayor cosa, pero todo eso se va uniendo. ¿Por qué? Porque se envía un reporte semanal a INSAFOR de su desempeño, de manera tal que el último día que nos reunamos, ustedes ya van a haber tomado su examen final, ¿sí? Y así se procesa su diploma un poquito más rápido, porque son tantos los participantes y tantas implementadoras que tienen este programa, y no solamente de inglés, ¿verdad? Sino que INSAFOR cubre mucho, ¿sí? Entonces, welcome everyone. And here we go. Activamos las cámaras, Ivania y Vanessa. Ok, good evening. Luz Amaya. Mrs. Salgado, good evening. Good evening, Daniel Ramos, Milagro Maybelline or Maybelline. Which is your favorite? Milagro Maybelline or Milagro Maybelline? De las dos formas, está bien. Ok, pero su nombre favorito, gracias. ¿Cuál es? ¿Que le diga Milagro o Maybelline? Maybelline, está bien. Ok, Maybelline, welcome. Miss Ana Verónica Hernández, welcome. We have here a boy, William Flores, welcome. Clelia,
Good evening. Welcome, Guillermo. Welcome, Carlos Miguel. Welcome, David. David Custodio, right? That's the name. ¿Ese es el nombre registrado? Sí. Sí, teacher. Así okay, me llamo. Muy bien, muy bien. Fíjense que si es posible, pongan sus nombres completos, con los apellidos completos, okay. Porque saben, ya les voy a explicar, desde el momento que usted ingresa a la plataforma, desde ese momento comienza la asistencia, y a veces hay nombres parecidos y apellidos parecidos también. Entonces, se les solicita que escriban nombres y apellidos completos para que aparezcan acá, porque luego, bueno, ¿quién sí se quedó en la clase y quién tuvo problemas y se desconectó, verdad? ¿A quién le van a asignar esa asistencia? La asistencia también es diaria. Aparte del llamado que yo les voy a hacer, en la plataforma también aparece registrado, ¿verdad? Porque si yo me equivoco, pero en la plataforma está, ¿sí? Entonces, ahí no hay dónde perdernos. Vanessa, sigo con problemas. Vanessa, si la plataforma le pide a usted que le dé clic con los permisos, ¿verdad? Para la audición, hágale clic que sí, acepte. Porque en ocasiones la plataforma le pide el acceso para el micrófono y si usted solamente ingresa, entonces no le dio permiso para el audio, ¿de acuerdo? Salga y reingrese. Tal vez le mejora. Ok, muy bien. Francisco Saldaña, welcome. Ivania Olmedo, Jonathan Alexander Ramírez Vázquez, welcome. William Flores, Vanessa Núñez is having problems. And Barbara Rivas, she is without power. Power, electricidad, ok, in English. So here we go. My name is Irma Carballo, and I'm going to be your facilitator in this new adventure, in this level number one. So I am so glad that all of you are here with me tonight. And I'm going to start sharing my PPT presentation with you guys, okay? Okay, here we go. Okay, Serafín Constanza, welcome. Here we go. Lo que pasa es que la plataforma lo mueve cuando ingresa uno y sale, entonces ahí y yo voy leyendo así. Entonces ya cuando lo mueve hacia arriba, ya pasó esa fila y entonces creí que ya le había saludado. But anyways, here we go. Okay. Do you see my screen? Yes. Mira mi imagen, mi pantalla. ¿Sí, chicas? Sí, sí, se puede ver. Okay. Se ve perfectamente. Excellent. So here you are. The course is English for Work Program. Basic Module 1. Es el módulo 1 básico el que estamos iniciando. And my name is Irma Carballo. Okay. And today is August 22nd, 2022. Yes, is that correct? Yes. Okay. And now here we have in our agenda, okay? In our agenda, we have the welcoming, introductions, generalities about the course. I'm going to read the objective. The pre-task is the verb to be. Vamos a iniciar con el verbo to be. Para que no digan, ay, qué terrible el verbo to be. No, vamos a comenzar. Yes, William, tell me. Una pregunta, ¿y este contenido aparece en la plataforma? Va a aparecer la grabación de la clase. Toda la grabación de la clase va a aparecer. Ustedes ya descargaron el manual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya descargaron el manual? No tenía conocimiento. Sería bueno que empezáramos por ahí. Vaya, ya les explico, ¿verdad? Entonces tenemos acá en nuestra agenda. Welcome, introductions, generalities of the course. Aquí en las generalidades del curso les voy a explicar los objetivos del día de hoy, el verbo to be, vamos a estar practicando, preparation task, que es donde ustedes van a practicar en los pequeños grupos. Y luego vamos a trabajar en el manual de la página 10 a la página 12. Yo espero que nos alcance el tiempo, si no, continuamos mañana, no problem. And here we go, about me. My name is Irma Carballo. As I told you, I am licenciada en idioma inglés. And well, what can I tell you about my formación académica?
Soy profesora en idioma inglés, también licenciada en idioma inglés, pero también estudié el diplomado en docencia universitaria y también tengo una maestría en administración de la educación, ¿verdad? Entonces, mi experiencia laboral, bueno, voy a hablar solo de lo que nos concierne. Facilitadora del idioma inglés desde el 2018 en Regal International, pero estoy desde 2010 con INSAFOR y desde 2014 con este nuevo programa de inglés para el trabajo, pero con Regal International, que es inglés corporativo, estoy desde el 2018, ¿ok? Entonces, bueno, yo ya me presenté, ya di mis generales, luego ustedes se van a presentar así, ¿verdad? My name, bla, 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 y así. Entonces, tenemos acá, miren, lo importante, las tareas y evaluaciones sobre lo que les hablaba, chicos. Ay, necesito un voluntario que me ayude a leer esto. Está en español, así es que no espero que me digan, ay no, William nos va a ayudar. Ok, William, léanos esta información, por favor. Hola, William. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder complementar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio, midterm, es la fecha, ejemplo, lunes 16 de julio, antes de la medianoche. Uh-huh. La fecha límite para terminar el examen final es el ejemplo lunes 16 de julio, antes de la medianoche. Uh-huh. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ok, perfecto. Entonces, chicos, cuando ustedes ingresan a la plataforma, ahí les aparece el manual del estudiante, ¿verdad? Entonces, usted lo descarga y ya se lo voy a presentar si no lo han descargado todavía. Pero veamos, hagamos énfasis en esto. El 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Es decir, que usted debe de tener al final una nota mínima de 8. El 80% completado para poder obtener el diploma y las asistencias también, que son obligatorias. Mire, yo no tengo autorización de darle permiso a nadie para que falte. Tampoco nadie en la administración tiene autorización para dar permiso. Usted, si tiene alguna situación como que, ¿verdad?, no hay electricidad y tampoco tiene datos, y a veces no hay manera porque si en toda la comunidad no hay, entonces, y no hay repetidora de la compañía, entonces nos cuesta, no podemos accesar tampoco. Entonces, eso usted lo escribe en WhatsApp. Y se comunica también con los administradores para que quede evidencia y justifiquen el por qué usted no estuvo conectado o conectada a la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Pero obvio que no se nos va la energía todos los días, ¿verdad? Porque si no, entonces pierden y bueno, van a decir entonces que se quede en el trabajo y que ya reciba la clase, ¿sí? Entonces va la asistencia amarrada con el desempeño académico. Que es lo que les decía en la plataforma, las tareas cada día, no es complicado, ya van a ver ustedes que no es complicado y es refuerzo de lo que vamos a estar practicando. Otra situación es que, ajá, el ejemplo acá, lunes 16, porque quizás comenzaron lunes, pero para nosotros que estamos iniciando el lunes 22, sería el día viernes, ¿cuánto? Quiero ver. El día viernes 23, no. Ya estoy en septiembre, el día viernes 26 de agosto, para la medianoche, ya tiene que haber estado terminado, porque yo paso ese reporte a la administración y la administración pasa semanalmente ese reporte, tanto de asistencia como de su desempeño en la plataforma, ¿sí? De forma tal que imaginémonos que nuestro
último día de reunión, ¿verdad? De clase acá virtual, es un día miércoles. Ese día miércoles, cuando vengamos acá, ya el examen final tiene que estar completado, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Porque ese último día van a completar ustedes una encuesta de evaluación, vamos a hacer refuerzo de todo lo que se ha estado viendo, y si tienen problema, algún problema con el examen final, pues ahí lo vamos a tratar de resolver, ¿de acuerdo? Y acá tenemos algo importantísimo, que el manual, tomando de nuevo eso, el manual lo van a descargar de la plataforma, lo pueden descargar en el teléfono, pero como es, son como 40 páginas, entonces mejor en una computadora. Hay quienes lo imprimen porque se sienten más cómodos, que les digo, trabajando paper ink, papel y lápiz, pero hay quienes lo hacen con un editor de PDF fácilmente y lo editan en la computadora, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento? No. Ok, let's move to the next slide. Y acá tenemos los requerimientos. ¿Quién me va a ayudar a leer los requerimientos? ¿Saben en español, chicos? Take advantage. Hola. Barbara. Ok, Barbara. Ok, los requerimientos es nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y una participación activa. Correcto. Como les decía, practice makes perfect. ¿Por qué? Porque acá es aprender haciendo, hablando, construyendo, ¿verdad? Participando en los diálogos. Lo que les decía al inicio, el nombre completo al conectarse a la plataforma, si usted se conecta en la computadora de alguien más, le va a aparecer el nombre de esa persona. Entonces, estar atentos a cambiar el nombre, ¿verdad? Y poner su nombre por ese momento. ¿Hay alguien acá que sea oyente? No, ¿quién es oyente? Ah, Ivania. Bien, sí. Entonces acá al final Ivania tiene que ponerle, quiero ver, acá le voy a poner yo. A ver si se puede rename. Entonces acá, miren, Ivania Olmedo, ¿alguien más es oyente? Entre paréntesis, oyente. ¿Ok? ¿Verdad? Y acá ya se lo cambié y ya le aparece ahí, mire, oyente, ¿de acuerdo? Es okay. Por la situación de las asistencias. Y luego, la cámara encendida durante toda la sesión. It is a must. Es una obligación. Y el sonido, traten de estar en un ambiente donde no haya mucho ruido, si es posible. ¿Por qué? Porque este es nuestro salón de clase, ¿verdad? Entonces, bueno, si hay interferencia y usted tiene el micrófono on, lo tiene encendido, no vamos a escuchar o los videos, no vamos a escuchar la participación de los compañeros, ¿sí? Entonces, por eso se pide minimizar el sonido ambiente lo más posible. Además, recuerden que todo queda grabado. Y todo lo que dicen nuestros parientes, amigos, lo que están viendo en la televisión, queda en la grabación. Ya ustedes se darán cuenta. Y participación activa. Muy bien. Entonces, tenemos acá. ¿Quién nos ayuda a leer? Ok, Ana Verónica. Hola, hola. Ok, Ana hola. Verónica. Ana Verónica. Checa, estoy, la escucho. Ok, sí, la escuchamos perfectamente. ¿Nos va a ayudar a leer esta slide? Ok, primer punto, la asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos de clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo, a las 8:20 p.m. y a las 9:40 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Era lo que les decía, que no estamos autorizados, nadie en absoluto a dar permiso, porque, bueno, nosotros no somos quienes. Y en cuanto no tenemos autorización por parte de INSAFOR
ni la administración ni mi persona de dar permiso. Como les decía, si hay algún problema, usted lo notifica en el chat, ¿verdad? De WhatsApp o con alguno de los administradores y pues me lo manifiesta acá y yo lo voy a hacer saber también para que tomen nota y lo reporten, pero no es que estamos dando permiso. Luego acá, miren, al finalizar cada clase, iniciando hoy, yo les voy a asignar a ustedes, les voy a decir quién se va a quedar conmigo 10 minutos. Esos 10 minutos exactos al final, al finalizar la clase, si hay alguna duda, la vamos a aclarar. Si tienen problema con el homework, ¿verdad? Del día o con alguna estructura, con pronunciación, ahí nos vamos a quedar repasando. Entonces, en ese sentido, quiero ver si va a estar, si está presente acá. La primera persona. Aquí está Ana Marlene Andrade de Osorio. Después de la clase a las 10, bye bye, take care, so long, todo mundo se va a descansar y este día Ana Marlene se quedará conmigo 10 minutos, ¿sí? Para que aclaremos dudas, perfecto. Y a las 10 y 10, ¿verdad? Espero yo, porque solo son 10 minutos, ya nos despedimos. Mañana le toca a otro compañero o compañera de acuerdo a la lista de asistencia y así vamos generando uno cada día. De forma tal que yo voy a tener 5 participantes cada semana. ¿De acuerdo? Muy bien, pero es one on one, es decir, sesiones individuales, no pueden quedarse 2 ni 3 a la reunión porque así es como lo está estipulado INSACOR. ¿De acuerdo? Por mí no hay problema, yo voy a tener 3, 4 o 5, pero como es aclarar dudas directamente de cada uno, entonces por esa razón, ¿sí? Muy bien, ¿preguntas hasta el momento? Ninguna. Todo bien hasta el momento. Perfecto, oh. Clarito todo, muy bien. Y acá tenemos, miren, Zoom, el botón silencio, mute, ¿verdad? A no ser que se nos pida que lo activemos, la cámara siempre encendida, porque así van a aparecer ustedes en las videoconferencias, ahí se van a ver en las clases, ¿verdad? Luego tenemos acá el chat, WhatsApp, lo vamos a utilizar solo para propósitos académicos, ¿verdad? Nada de estar ahí con memes y con videos de otra cosa, política, ni religión, ni deporte, nada, porque eso también lo audita INSAFOR, ¿verdad? Entonces supone que estamos en área académica, si no, ahí en chat directo, ustedes se contactan y comparten lo que quieran. Y luego también en la plataforma, tenemos breakout rooms, que son los equipos a los cuales yo los voy a enviar, grupos pequeños, para que practiquen. Y yo voy a estar monitoreando cada uno de esos equipos para cerciorarme que lo están haciendo bien. Y si tienen alguna duda, pues ahí me preguntan y yo con gusto les aclaro. También está el botón Ask for Help, pedir ayuda. Usted hace presión en la plataforma, en la barra de abajo le aparece ese botón para pedir ayuda. Y aunque yo esté en otro equipo, ahí me va a hacer saber la plataforma que usted me necesita. Entonces me disculpo con los alumnos que están y me voy a ayudarle a usted, ¿de acuerdo? Y acá, aparte de la netiquette, es el respeto ante todo. No vamos a gritar ni vamos a tratar mal a nadie, porque a pesar que estamos de forma virtual, pero es nuestro entorno educativo. Lo único que nos hace falta es estar en un área física. Y también el dressing code, ¿verdad? Nuestra vestimenta, porque como queda en grabado y pues es nuestra aula virtual. Aparte de eso, los videos están para el público en YouTube y ahí va a aparecer todo, ¿verdad? Entonces, que como estamos vestidos, pues, así es que por eso se le pide el dressing code appropriately, ¿verdad? Adecuado a la situación, ¿sí? ¿Preguntas sobre esta situación de Zoom? No, ok, aquí vamos entonces. Tenemos acá la semana 1, sección 1, iniciamos hoy y la terminaremos el 26 de agosto, sería día viernes, por eso es que la sección 1 de la plataforma con las tareas tiene que estar terminada para el viernes a medianoche, las 5 tareas, ¿sí? Y luego la semana 2, acá, fíjense bien que en la semana 1 no hay examen, porque todo está en la plataforma, solamente las tareas, pero en la semana 2, la otra semana, sí tendrán las 5 tareas y hay un examen.
¿verdad? Hay un examencito que también es de selección múltiple, ¿sí? Todas las respuestas están ahí, pero hay que focalizarnos y concentrarnos en las preguntas y la mejor respuesta es la que va a hacer clic. La semana 3, del 5 al 9 de septiembre, tiene, acá en la semana 3 tampoco hay examen, pero sí van a tener examen en la última semana, en la sección 4, que es del 12 al 19 de septiembre. El 19 de septiembre, pues terminamos porque recuerden que el 15 es holiday, right? Independence Day. Entonces tendremos acá que trabajar la sección 4 con sus 5 tareas y el examen final. ¿Claros? Ok. Si hay duda, no duden en preguntar. Y acá tenemos the objectives. Someone who wants to help me reading in English. Let's begin practice in English. Comencemos a practicar inglés. ¿Quién quiere intentar leerme el objetivo específico y el objetivo de la clase? Try. Be brave. Ah, dos participantes, Ivania y Ana Verónica. Ok, Ivania nos va a leer el specific objective y Verónica, ¿sí? Ana Verónica nos va a leer el class objective. Ok, comenzamos. Ivania, okay. Please. Objective, specific objective. Participants will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Very well. Ana Verónica, please. Hi. Class objective. At the end of the class, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. Excellent. Very well. So this is our objective, a specific objective and class objectives, that you practice affirmative and negative statements or sentences, but you are going to say my occupation. For example, I say, hello, my name is Irma Carballo. I am a teacher and I work for Inglés Corporativo. Okay, that is what you're going to be practicing because it is an introduction. Pero antes de que pasemos a esto, fíjense bien, vamos a ver un video de Insaform, ¿sí? Quiero que presten atención porque les voy a hacer preguntas sobre este video que Instacorp quiere que ustedes vean. Ok, here we go. Do you see my screen, guys? Yes. ¿Ven mi pantalla? ¿Mi imagen? ¿El video? Yes, teacher. Ok, yes. Here we go. Yes. Está en inglés y todo le voy a preguntar en inglés. No, mentira, está en español. Ok, here we go. No se sientan. ¡Ay! Frozen, no, 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 aquí vamos. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online,
cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Okay, so, ready? ¿Listos y listas para las preguntas? Listos. Okay, veamos. Let's do it as a, pero antes de que otra cosa suceda, porque ya son las 8:32, I'm going to call the roster, voy a tomar la asistencia. Recuerden, cuando yo mencione sus nombres, ¿cómo van a responder? Here I am or present. Here I am or present. Y la cámara activada, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que van a ver. De acuerdo a lo que leímos, y esa es la forma de trabajo. Ana Marlene. Here I am. Excellent. Great. Ana Verónica. Here I am. For a present. Okay, thank you. Barbara Susana Rivas. Present. Carlos Miguel Umaña. Carlos Miguel Umaña is absent. Here I am for present. Only one. If you say here I am, that's okay. Uno de present. Los dos, present or here I am, ¿verdad? Ellos usan más here I am. Entonces, excelente, Carlos. Clelia, Estela Flores. Clelia, where are you? Here I am. Excellent, great. Daniel Alberto Ramos. Daniel. Here I am. Great. David Emanuel.
Here I am. Thank you, David. David Emanuel Custodio Pérez. Okay, great. Filomena Luz Amaya de Salgado. Luz, Lucy. Here I am. Thank you, Miss. Francisco Enrique Saldaña. Present. Thank you. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present. Great. Ivania Elizabeth Olmedo. Here I am. Great, Miss. Jonathan Alexander Ramírez Vázquez. Jonathan. Here I am. Thank you. José Armando Pacheco Garay. Here I am. Thank you, Joseph. José Manuel Mejía. José Manuel Mejía. Absent. Karina Vanessa. Miss Karina. Okay, thank you. Ah, ya ve, por eso Vanessa, Karina, Karina. Okay. Milagro Mabelín. Here I am. Great. Noé Isaí. Noé Isaí Hernández. Thank you, sir. Serafín Constanza Rivas. Serafín Constanza Rivas. The microphone. Present. Yes. Thank you. William Francisco Flores Murillo. Present. Okay, great. And only Jose Manuel Mejia Celaya is absent, right? Okay, great. Now you can read the names of your partners over here. And here we go. Let's do it as a brainstorming. Hagámoslo como una lluvia de ideas, okay? Entonces, chicos y chicas, what do you remember about the video? ¿Qué recuerdan del video? ¿Qué información? ¿De qué se trataba eso? Raise your hand if you want to participate, okay? Okay, Carlos, Miguel. Guías para la inclusión en los cursos de INSAFOR. También puedes tratar sobre guías sobre situaciones de acoso sexual y cosas así. ¿Qué otras cositas más? Creo que también para las personas que son con discapacidades de habla y con alguna, okay, con alguna discapacidad, ellos también ofertan curso, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Thank you so much. And now let's listen to Guillermo. Guillermo, and later Ivania. Estaban dando la información de los horarios y los cursos que prestan ellos al país y cómo pueden ayudarle a toda la población. Perfect, great. Ivania. Estaba escuchando también de que dan cursos técnicos para poder ir y que esos cursos también tienen, proporcionan como un título, como algo como una acreditación. Una acreditación, correcto, que lo ampara uno para poder conseguir un trabajo. Correctísimo, exacto. Y recuerden que al final de cada uno de los módulos, por ejemplo, de inglés para el trabajo, usted va a tener su diploma, ¿verdad? Si cumple con las tareas en la plataforma y con la asistencia y la participación activa también. Es decir, pues sí, porque no es solo inscribirse, ¿verdad? Y que no así por osmosis, no, es de practicar y hacer y demostrar que sí, porque eso le va a habilitar para una posición en un puesto de trabajo. Escuchamos a David. Yo, teacher, escuché, puse atención acerca de que tienen como programas, tienen para área técnica, decía, competencia de gerencia, algo así, inglés sí. Para el trabajo, que es lo que estamos ahorita. Correcto. Mejor competitividad de la MIPE, cursos cerrados, y ajá, también puse atención, se enfoca mucho en la igualdad de género también. Perfect, great, excellent. Ana Verónica, ¿le gustaría participar? Luego, Milagro. Hola. Como ya lo mencionaban mis compañeros, pues a través del INSAFOR, ¿verdad? Se brinda lo que es capacitación técnica y, bueno, haciendo uso, nosotros también
de la parte, ¿verdad?, de los cursos que brinda el INSAFOR, estamos acá en este inglés para el trabajo, ¿verdad? Un tema bastante importante que el INSAFOR toma en consideración es la inclusión, ¿verdad? Y ya, pues, mis compañeros tocaban, ¿verdad?, que se trataban de distintas enfermedades, ¿verdad?, personas con discapacidades médicas, y pues también se le da el abordaje a la mujer, ¿verdad? Que en estos días, pues, es un tema real. Eso. Ok, thank you. Milagro. Y luego Ana Marlene. Sí, como bien lo han mencionado, ¿verdad?, todos los compañeros, prácticamente es un video informativo acerca de todos los beneficios que nos ofrece el INSAFOR. En tenemos lo que son cursos, ¿verdad? En el que estamos actualmente, que podemos tenerlo de una forma gratuita. Y también, ¿verdad?, lo que es el apoyo a todas esas personas para poder sacar algún técnico que les puede servir a tener una mejor oportunidad para profesional. Ok, excelente. Thank you, Ana Marlene. Buenas noches. Lo que más me llamó la atención del video es cuando se mencionaba que las mujeres están teniendo más oportunidades a través del INSAFOR. Creo que esto es un punto muy importante porque eso nos hace avanzar como sociedad, como cultura. Y en mi caso, pues yo elegí entrar a este curso de INSAFOR porque la gente dice el inglés es el futuro, no, el inglés es el presente. Y eso nos va a hacer avanzar en muchas áreas, ¿verdad? Sea cual sea el área en que trabajemos, ¿verdad? De hecho, yo trabajo en un call center que es en español. Pero yo sé que si llego a entrar a un call center que trabaje en inglés, voy a ganar mejor. ¿Entiendes? O voy a avanzar en otra área de mi trabajo. Entonces, y otra cosa más interesante también es que es gratis. Eso es tan importante porque ahorita si uno se mete a estudiar un curso en una universidad, es carísimo. Es carísimo porque lo vale también, va el estudio, y es muy importante el apoyo que nos está dando el gobierno y es bueno aprovecharlo porque es gratis. Esos son los dos puntos que a mí me fascinan de INSAFOR. Ok, muy bien, es gratis para ustedes porque no pagan, pero INSAFOR es quien les patrocina, ¿verdad? Y las empresas también. Ok, great, excellent. Thank you for your active participation. Paraphrasing what you listen and you watch in the video from INSAFOR. And now I'm going to continue sharing my screen with you, my PPT, in order to follow our agenda, yeah? And here, we're going to start with the verb to be, but before we go over the verb to be, okay? This is the most common topic, but to some people it is kind of troublesome. Para algunas personas es como un poquito difícil, pero lo hemos venido viendo desde mucho tiempo. Entonces veamos acá. The verb to be, affirmative, am, is, are. The subject pronouns, we have I, you, he, she, it, we, you, and they. First person singular, you is the second person singular, he is the third person singular, she is the third person singular, it third person singular, we first person singular, you second person plural, and they third person plural. Tal vez ustedes se recuerdan que sus teachers en el colegio, en la escuela, en la universidad les decía he, she, it. Tercera persona es singular, por eso los verbos en presente simple sufren un cambio en forma afirmativa, ¿sí? Pero para que he, she, it sea tercera persona de singular, debe haber una primera persona de singular que es I y una segunda persona de singular que es you. De igual manera, si tenemos singular, tiene que haber plural, ¿sí? Entonces tenemos we, is the first person plural. La primera persona de plural es we, porque vas tú en you and I. Tú y yo somos nosotros. Ustedes y yo somos nosotros, ¿ok? Donde yo voy incluida la persona que está hablando y las otras personas, entonces decimos nosotros o nosotras. That is why it is the first person plural. You, ¿por qué tenemos teacher dos veces you? Porque
puede ser singular y puede ser plural. Si yo le digo acá, let's see. Ana Verónica, you are paying attention, thank you. Me estoy refiriendo a una persona. But if I say, hey students, thank you for your active participations. All of you are participating. Entonces ahí ya es plural porque les digo todos ustedes. Por eso lo tenemos dos veces, porque you y es igual you are, you are. Lo que nos va a indicar si es plural o si es singular una sola persona es el contexto de la oración, ¿de acuerdo? Entonces veamos acá. Simple present tense affirmative to be I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. In this case, you are my students. Tú eres mi estudiante. You are my students. Ustedes son mis estudiantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces acá lo tenemos en singular y acá lo tenemos en plural. ¿Ok? ¿Quieren que les comparta esto vía WhatsApp? ¿Sí? Yes. Ok. Sí, pero, por favor. Ok, pero eso lo van a tener también ahí en el libro. Ok. Ok, teacher. Right now, vía WhatsApp, let me see. Here. Ok, right here. Todos se unieron ya al grupo de WhatsApp, ¿verdad, niños? Sí. Okay. No, yo no estoy. Ah, pero tiene que unirse porque le enviaron la invitación por correo, donde iba toda la información, ahí está. ¿Verdad? No, pues no me ha caído. Voy a ¿Cómo no? ¿Y cómo hizo para ingresar aquí, pues? Me lo mandaron por WhatsApp. Ahí sí venía la información del... Pues sí, pero ahí viene toda la información, el ID, el URL de la plataforma, ¿sí? Uh-huh. ¿O bueno, no? Permítame, o sea, ¿usted dice lo que enviaron hoy? No, es que en realidad me cayó el sábado y ahí venía, aquí lo tengo ya a la mano, dice enlace de Zoom, dice el horario, el nivel... El ajá. Código del grupo, ajá. Nombre del profesor. Ajá. Ah, sí, lo que pasa es que viene al final. Perdón. Vaya, entonces únase para que vayamos compartiendo, ¿verdad? Ok, y sí, ahí ahorita. Está todo perfecto. Okay. Gracias. Bien. Entonces, ahí les compartí, sí. Yes, Carlos. ¿No quiere comentar algo? No, ya lo envié, pero como ya me agregué, pero como creo que no se había agregado. Lo compartió cuando no estaba aún, así que no me aparece, así que pues vamos. Ya lo voy a enviar otra vez. Gracias. No problema. Ay, perdone. No hay problema, para eso estamos. ¿Verdad? Eso le iba a decir que cuando me avisaran si alguien más no se había unido para compartírselo nuevamente, ¿verdad? Porque si no uno queda como que, what? No lo veo. Bien, seguimos. Ya lo compartí de nuevo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario, duda? ¿No? Okay. No, teacher, todo bien. Bueno, lo voy a compartir otra vez porque ahí me parece que alguien más se unió. Pero eso no es problema, ¿sí? There you are. Great. Entonces, miren, todo lo que vayamos viendo es insumo porque es lo que van a practicar ustedes. Entonces, acá, you are my student. I am. ¿Qué es lo que van a completar ustedes acá? Por ejemplo, I am, bla, bla, bla. Veamos una práctica. Miren, sería. Les comparto. Vamos a empezar con las introductions. Sería, por ejemplo. I am Irma Carballo. Okay. I am a teacher. Yes. And then what else? Eso es con el verbo to be, pero luego vamos con la información general. I live in San Salvador. Okay. I
work for inglés corporativo. Okay. I am from San Salvador. Fíjense que todas estas son afirmaciones, oraciones afirmativas, ¿verdad? En presente, ok. I am from San Salvador. Yo le puedo decir, I am married. Yo estoy casada. O estoy casado, lo mismo. Pero si usted está soltero o soltera, ¿verdad? I am single. I am single, estoy soltero o estoy soltera. So I am, y dice su nombre. I am professional occupation. I live in, y dicen el departamento o la ciudad donde viven. I work for, la empresa para la que trabajan, laboran. I am from San Salvador. I am married, I am single. Yes? I have one son. Yo tengo un hijo, pero si ustedes tienen más, puede, I have two children, pueden decir que son niños, ¿verdad? Dos niños, ahí ya se entiende que puede ser niño o niña, pero si quieren especificar más, I have one son and one daughter. ¿Sí? Y hasta ahí nos vamos a quedar por ahora. Sí. Sí. Ok, vamos a magnificar esto. Vamos a minimizar esto. Pero veamos, bueno, esta es mi información. Ahora lo vamos a hacer con la información de uno o una de ustedes. One volunteer to help me. Porque esto es lo que tienen que hacer en este momento. Ah, oh, tres participantes. ¿Quiénes serán? Porque no los puedo visualizar. Veamos acá. William. Ok, un caballero. William. Ok. La información de William. I am William Flores. William Flores. Ok. Y ahí cada quien va haciendo el suyo, ¿verdad? Porque luego vamos a los breakout rooms a practicar. I am William Flores. Ok. And professional occupation, I am. Ejecutivo de ventas. I am a sales executive. Next one. Where do you live? I live in the beautiful city of San Miguel. Beautiful and very fresh. I live in San Michael, San Miguel. Me acordé de la escuela. Okay. I work for? Disali. Disali. Disali, S-A-S-B. Todo con mayúscula, capital letter. Sí. Okay. Disali. Distribuidora de alimentos. Disali SV. ¿Ya? Yeah? Uh-huh. SV. And I am from, porque usted puede vivir en un lugar, pero es originalmente de otro, ¿verdad? I am from, where are you from? San Miguel. No. San Miguel, San Miguel. Ah, de la misma ciudad de San Miguel. So you are migueleño. I am from San Miguel. Okay, great. And then, single or married or living in free union? Ah, pues sí, porque me dicen, no, I'm single. Ay, pero tengo tres niños y alguien, compañera de vida. Ah, living in free union. Okay. Living in free union. Uh-huh. Okay, I am living in free union. Ok. Uy. ¿Y dónde escribí todo eso? I am from. Uy. Yo creo que aquí hay alguien que está travesiando. I am
creo que fue William. I am living in free union. Okay, unión libre. No está casado, pero tampoco está soltero. Living in free union. And then, do you have children? Una niña. I have a daughter. Yes. And then, only that. In your case. Bien. ¿Ya cada quien hizo su información? Yes. ¿Ya tiene su información? ¿Todos y todas? Yes. Yes. Okay, yes. Great. Now you're going to introduce yourself. Ahora se van a presentar ustedes solitos. I'm going to stop presenting here because you're going to be transferred to the breakout rooms. Ahora lo voy a transferir a los breakout rooms para que se presenten unos con otros, ¿sí? Ustedes van a trabajar en equipos pequeños. Presten atención a su pantalla porque ahí les va a aparecer a qué grupo le ha asignado la plataforma que se transfiera, ¿sí? En este momento... Sí. Veamos. No. Okay, here we go. Voy a abrir los grupos y ahí cada quien listo, ¿verdad? Y solo le hace clic y ya se va a unir. Espera por los otros compañeros y compañeras. Acá vamos. Ok, ya recibieron la invitación. Ok, join your groups, únanse a sus equipos, join your groups. And introduce yourself. Yourselves. Necesito a Clelia en el equipo 1. Ana Verónica, equipo 2, por favor. Ana Verónica, el equipo 2. Y Clelia, al equipo 1, por favor. Clelia, hello, Clelia, are you here? Clelia, hello. Clelia Flores, are you here? Clelia, I need you to move to group number 1. Clelia. Okay. Let's see if she's... Okay. Clelia is here and I was waiting for her. Bien, entonces ustedes van a leer su información, ¿verdad? Parecido a lo que hicimos en el salón principal. ¿Quién va a iniciar? Ya habíamos iniciado, pensaba que solo nosotros tres estábamos. No, está Jonathan, Filomena, Luz. ¿Cuál es su favorito? ¿Filomena o Luz? Lucy. Luz. Ok, Luz. Y acá está Clelia, ¿verdad? Que yo la estaba esperando. Ay, Clelia, Clelia. Y ella estaba moviéndose para acá. Entonces son 4. Ahí deciden ustedes quién va a iniciar. ¿De acuerdo? Take turns. Toman turnos y comienzan a presentarse. Bye. Bye. I am Vanessa Núñez. I am receptionist. I live San Salvador. I work for Esdel SADCB. I am from San Salvador. I living in free union. I have one children. One child. Children, dos o más niños, es plural. Child. Ajá, child. Solo quítele la R-E-N. Child. Okay. Child. Very well. Continue, please. Continúen, chicos. ¿A quién le toca ahorita? Hola, voy yo. Buenas noches. I am Verónica Hernández. Hola. Me salgo de la aplicación. Pero... Entonces quizás tiene inestable el internet. Sí, dice que está con datos. Ah, por eso, ajá, y quizás está lloviendo en alguna parte y eso le dificulta, pero entonces tomemos ventaja de cuando estemos conectados, ¿verdad? Y practiquen lo más posible, please. Sí. Uh-huh. ¿Quién va a participar en este momento? Falta Daniel e Isaí, creo que serían los pendientes.
Si gustan, me presentaré yo. Ok, Dani. Bien. I am Daniel Alberto Ramos. I live in Sonsonate. I work. Igualmente, it's nice to meet you too. Me too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Thank you. You're welcome. Todos participaron ya. Yes. 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 Okay. Now I'm going to ask you, Ivania, where does Francisco work? No lo entendí. Entonces repítanlo, I work Syntec SASB. I work for Syntec. Okay. Pues sí, se están conociendo y no me recuerdo. Porque esta información la van a ir profundizando cuando estemos utilizando el manual, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces ahí, where do you work? Serafín, ok. Where do you work, Ivania? Y ahí se van recordando. Ok. Y en 2 minutes we get back. Ok. En 2 minutos regresamos. Ok. In Deloitte, I work in Deloitte for auditor tax. Okay. Yes. Auditor de impuestos. Yes. ¿Es correcto? Oh, yeah. Yes. No me acordaba que era tax. Tax iba a decir. Taxes. Tax. Uh-huh. Okay. Okay. Finish or not yet? Okay. ¿Ya yes, terminaron teacher. Todos? Yes. Okay. So I have a question for you, Milagro. Where does David work? David, works? Banco Integral? Works yes. for Banco yes. Integral. Banco David Integral. Works for Banco Integral. David works at Banco Integral. No, listen. David works for Banco Integral. Okay. David worked for Banco Integral. Excellent. Now, David, where does Guillermo work? Guillermo works in a almacén. In a store? A store, yes. Okay. Guillermo, where does Milagro work? Auditor. That's yeah, but the right. company, yeah, that is what she does, but she works for Deloitte. Yeah? Yes. Okay, great. Excellent. Now let's continue. We're going to move to the main session room. Vamos a regresar al salón principal, ¿de acuerdo? Okay. Thank you. Let's get back. Okay, let's wait a couple of seconds. Esperamos unos segundos para que regresen a los otros compañeros o la plataforma los trae. Okay, teacher. Okay, thank you. Okay, Daniel, where do you work? Where do you work, Daniel? Hello. Where do you work? ¿Dónde trabaja, Daniel? Ah, perdón, es que no escuchaba. I work for. I work Saran, S-A-S-B. Okay, I work for Saran. Okay, excellent. Very yes. well. So everybody is back. Now that you have getting to know each other, we continue. It was just a brief practice, right? And now here we have this other practice and I'm going to share it for you because we know
I am, you are, he is, she is, we are, they are, okay? Entonces recuérdense que con you, ya sea singular o plural, vamos a usar are. Entonces les voy a compartir esto vía WhatsApp, esta práctica, y ustedes me van a completar acá, ¿verdad? Solo con el verbo to be, de acuerdo al sujeto. I am, okay, you are, he is, dependiendo del sujeto, así es como ustedes van a completar estas oraciones, solo con el verbo to be en presente simple, ¿de acuerdo? And I'm going to share right now this slide with you, because some people like to edit the works con el editor de WhatsApp o un editor PDF, lo trabajan más rápido. Algunos, si no, pues lo trabajan paper ink. Okay, there you are. Do you see it? ¿Sí lo ven? Y entonces. Yes, teacher. Okay, great. Here we go. Y comenzamos. So, in number one, what are you going to? Okay, what are you going to insert? I am. Okay, I am, yes. Okay. I am. Y entonces lo movemos para acá. Que es lo que vamos a escribir. Here, I am. Y ahí nos queda I am. Yes? Y ahí yes. Continúan ustedes, ¿sí? Muy bien. Okay, let's continue. And later we're going to double check. Y luego vamos a revisar, pero tiene que estar concentrado, ¿verdad? Okay. Como ya les compartí esto vía WhatsApp, les voy a compartir la anterior. Okay, so you can have here the conjugation of the verb. Yes, William, tell me. No, la duda era por si se podía hacer en papel, tomar foto y subirla, o cómo. No, usted lo practica ahí y luego lo vamos a revisar acá en la clase, ¿sí? Para que verifiquen y si tienen algo que corregir, lo van a corregir individual, ¿sí? ¿Ok? Lo pueden hacer en papel, ¿sí? Y no hay problema. Entonces acá le comparto la conjugación. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Ok? What do you want me to share with you here in my full screen? ¿Quieren que les comparta esta o la de los ejercicios? Si no es mucho problema, puede compartirnos las dos. Es que no les puedo compartir las dos slides a la vez. Solo una, esta ya se las compartí vía WhatsApp y esta otra también. Creo, ¿sí? creo que la de los pronombres sería más útil para... Para que vayan completando, sí, porque ya la WhatsApp. Esta. Sí. Ok, I am, you are, he is, she is, it is. Miren, en celeste está you, porque está dos veces. No importa si es singular o plural, siempre se conjuga con are. Tú eres o estás, nosotros somos o estamos, ¿de acuerdo? Pero vía WhatsApp les he compartido las dos imágenes. Ok.
William, ¿tiene alguna pregunta? No, aquí estoy complementándolo en WhatsApp, como me deje. Ok, no, lo que sucede es que como tiene la manita levantada, creí que la había levantado recién, pero no. Ok, thank you. No, es las disculpas ahí. Ok, no problem. Bueno. Teacher. Dígame. Yo lo he llenado, pero así a mi manera, porque no tengo un editor de imágenes para escribir así encima. Pero ya lo tengo listo. Ok, pero también lo puede hacer Paper Ink, ¿verdad? No hay problema. Ya lo vamos a compartir. Ok, thank you for telling me. When you finish, you let me know, guys. Cuando terminen, me avisan, ¿ok? Ok. Yo estoy en WhatsApp, lo estoy haciendo. Ok, great, no problem. Ahí mismo háganlo, no hay problema. The idea is to practice. To practice. Oh. Finish, teacher. Excellent. Congratulations. Very well. Okay, excellent. Perfect. In a minute, we're going to discuss, okay? We're going to double check to make sure that the answers are correct. Serafín está escribiendo en mi pantalla. ¿Qué aparece? Ya le voy a quitar el power. Le voy a quitar el poder. Cometí un error. I don't believe you. I don't know why. No le creo, no sé por qué. Me borró cuando lo estaba haciendo editándolo en WhatsApp. Se borró. Ay, que ahorita lo estoy haciendo así a mano. Ok, it's better. Es mejor. Paper ink. It's approved. Finish me. Excellent. Okay, here we go. Let's double check. Verifiquemos doblemente. Yes, ¿quiénes han levantado la mano? Listo. Okay, ready, excellent. Let's see.
¿Será que así lo tenemos? Todos y todas. Number one, I am a teacher. Number two, you are. Very well. Number three, he is my brother. Number four, she is my mother. Number five, it is your new cell phone. Oh, very well. It is. Ah, pero como lo estamos comenzando a ver, por eso lo estamos escribiendo en forma completa, ¿verdad? Number six, we are classmates. Very well. Number seven, you are a good student. Very well. Number eight, they are in the English academy. Number nine, I am happy. Number 10, you are secretary. Number 11, he is a doctor. He's the doctor. Number 12, she is a police officer. Number 13, it is black. It is black. Very well. Number 14, We are friends. We are friends. Number 15, They are lawyers. Excellent. They are lawyers. No. Imagínense que la A es una O y no mencionamos la W. Lawyers. Great. Number 16, she is an influencer. Very well. She's an influencer. Number 17, he is a YouTuber. Number 18, I am a TikToker. Great, excellent. They are surgeons. You are a good chef. You are a good chef. Very well. Congratulations. Excellent. Very well. Super champions. You are super champions. And now, do you have any question about this activity? No. No questions. Okay. No questions. Great. Thank you. And now, this shouldn't be here. This is the one. Okay. Practicing with the manual. Please open your manuals at page number 9, if you are so nice, and go over exercises 1, 2, and 3. So I'm going to stop sharing this, and I'm going to share. Okay, here we go. This is your manual, student manual beginner, yeah? Module 1, National English for Work Program for El Salvador. And here you scroll. National English for Work Program, El Salvador. This is the welcoming to you, to the learner. You are the learners. And then here you're going to find this, the contents. Okay, get to know someone. Vamos a conocer a alguien. And in unit 1, in unit 2, daily routines. Unit 3, where do you work? Unit 4, addresses and places, direcciones y lugares. And this is what we're going to be dealing with in week number 1, week number 2, week number 3, and week number 4. In week number 1, about this is your work, okay, in the platform, but later. Entonces, por eso es necesario que lo descarguemos. Map of the book, the name of the unit, the competencies that you are expected to develop, and the vocabulary. Occupations, that's why I told you, you need to remember your partner's occupation, okay? Because you're going to be practicing. For example, supervisor, floor manager, engineer, truck driver, secretary, etc. And also we're going to be practicing the ABC, the alphabet, and so on. But right now, here we go. And okay, here.
get to know someone. Let's talk about what I do at my workplace and to say my occupation, right? Now, people, think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. ¿Cuáles serán? Lo vamos a hacer como acá. You have someone, some of them. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary, and there are some others. Okay. And here, let's do it as a brainstorm. Lo vamos a hacer como lluvia de ideas. Y acá pueden ustedes participar escribiendo. Okay. Over here. Some of the here. Okay. Some of the occupations that we can find in our different workplaces. For example, in my position, we can find teachers, supervisors, coordinators. Okay, and now yours, y ustedes en su puesto de trabajo. Engineer. Managers. Okay, managers. What else? ¿Qué más? Secretaries. Engineer. Receptionista. Okay. Engineer. Vaya cada quien escribiendo su listita, ¿verdad? Secretaries. Receptionists. Ajá, Isaí, escriba ahí, pues, lo que va, escriba, de que ya lo vi que quiere participar, entonces escriba, ¿qué Isaí Hernández? Right here, escriba acá. Fíjense que en el libro aparece truck drivers. En mi puesto de trabajo no hay truck drivers, pero sí hay drivers. Uy. Here, drivers, probablemente en lo de ustedes también. Ajá, William. Ayúdeme, puedes escribir acá, William. Acá leo los nombres, pero no me ayudan a escribir. Vanessa sí me va a ayudar a escribir acá. William, drawing. Miren, tienen que hacer clic en text, ¿verdad? Select y text para que escriban así. Si no van a escribir con lápiz. Es que creo que desde el celular no se puede el texto. Oh. Si solo tiene lápiz. Oh. Uh-huh. Por eso es que no da la función. Oh, so sorry, so frustrating. Ahí le podemos ir diciendo y usted escribe. lo que sucede es que como algunos son repetitivos, ¿verdad? Entonces veamos, vamos a hacer lo mechanic siguiente. Mechanic en mi trabajo. Ok, mechanic. Chef, en mi trabajo hay chef. Oh, wow, chef. Meseros. I don't remember. Waiter, if it is a boy. If it is a girl, waitress. Waiters. Waitresses, plural. Waiters. Waiters. Okay, another one. Baristas. Bartenders. Bartenders. Bartenders, yeah. Ordenanzas. Janitors. Ordenanzas. Janitors. Contadora. Uh-huh. Accountants. Accountant. Mm-hmm. One more. Notarios. Lawyers. 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 William. Y las de ustedes, las profesiones de ustedes también, ocupación.
Estaba anotando donde dice bartenders, creo que va junto. Creo, no, no estoy seguro. Ok, let's do it like this, yes. Dealer. Operarios. Operators. Planners. Dealer. Repeat, please. Can you say that again? ¿Puede decirlo de nuevo? Facturador. Despachadores. Repartos. Dispatchers. Dispatchers. Deliveries. Deliveries, yeah. Deliveries and messengers. Messengers. Bodegueros. Cocineros. Chefs or cooks. Cooks. Cooks also. Ya no me caben más. Okay. So, but this, you see, according to your workplace, the company that you work for, you have different positions or occupations, yeah? Okay, so I'm going to stop presenting this and you are going to move to the breakout rooms in order to work in the book, in the manual. Is that okay? Okay, I'm going to erase this. Miren, hay alguien que me está poniendo ahí la letra. Me la están mejorando. Okay, so here we go. Look at this. Yeah, vamos a ver quién es. Here, listen to your teacher with the following occupations. Then check which ones people can find at your workplace. Yo voy a leer estas profesiones y ocupaciones y dependiendo de la naturaleza de su trabajo o compañía, van a ir chequeando en su libro cuál de estas es la que se puede encontrar en su compañía, ¿de acuerdo? Manenans son los de servicios generales, pero ahí va incluido todo, ¿verdad? Manenans. 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 Supervisor. 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 Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Truck driver. Esta U es una como A suavecita. Truck driver. Truck driver. No me van a decir truck. No, se me existe, le va a decir ahí, ¿verdad? Alguien de la embajada americana. No se me existe. Truck. Truck driver. Secretary. Manenance. Floor manager. Supervisor. Engineer. Truck driver, secretary, okay? Tienen que chequear solo los que están en su puesto de trabajo. Yo voy a marcar los míos. Uy. Yes, Ana Marlene. ¿Cómo floor manager. Floor manager. I can find manenas. I can find the secretary. Only those. Supervisors in my workplace. Supervisor. Okay, very well. Excellent. Ahora que ya tienen esta actividad, fíjense bien, you are going to work on this one. Unscramble the following letters to discover the occupations. Acá van a ordenar estas letras para generar la ocupación o puesto de trabajo de forma correcta. Pero esto lo van a hacer en los breakout rooms. ¿Por qué? Porque van a compartir con sus compañeros. You are going to read the ones, the positions or occupations that can be found in your workplace. A sus compañeros les van a compartir. Le van a leer cuáles son las que, ¿verdad? Either manenance, floor manager, supervisor, engineer, secretary, truck driver. ¿De acuerdo? Y acá van a ordenar estas letras de forma tal que van a tener la ocupación de forma correcta. ¿Está ok? ¿Ya todos descargaron el manual? No. No. Ok, you may take a screenshot. Okay. Tomen una screenshot y ahí lo trabajan. Ok. You tell me when you are ready to move to the breakout rooms.
Are you ready? Yeah. Okay, great. Thank you. Yeah, oh, planner. Yes, excellent, Jose Armando. So you see, you have different occupations at your workplaces. So that's why you are going to share. Y regresamos a los equipos, okay? But I'm going to recreate. Let me see. Okay, great. Okay, so here we go. You are going to read the occupations that can be found from those. De esas que están ahí, ¿cuáles son las que se encuentran en su trabajo, en su compañía? Y luego en equipo van a escribir correctamente las ocupaciones que están en el ejercicio 2. Okay? Here we go. Ready? Right now, I am going to open the breakout rooms. Check for the invitation. Okay, ya le llegó la invitación. So, join your groups and begin the activity. Okay. Clelia. Clelia, I need you in group number 4. And Serafín, I need you in group number 3. En el equipo 3, Serafín. ¿Le esperan en el equipo 3? Ahorita me agrego. Sí, porque ya le mandé la invitación. ¿Sí la vio? Sí. Ok. Estoy en eso. Ok. Espérame que me perdí por acá. Entonces, permítame, lo voy a enviar a otro grupo y luego lo regreso a este, ¿de acuerdo? Bueno. Lo voy a enviar al equipo 4. Y luego lo regreso al equipo 3. Vaya, pero esté pendiente. Aquí vamos. Ya le envié la invitación, Serafín. Serafín, lo envié al equipo. ¿Ya le llegó la invitación? Sí, ya. Vaya, entonces únase, por favor. Porque yo voy al equipo 1, ¿ok? Cada uno. Díganme, chicos, ¿ya leyeron ahí cuáles son las ocupaciones de ese listado que se pueden encontrar en su compañía? ¿Cada quien? ¿Sí? Hola, William. Sí. Hola. Hola, ¿ya hicieron la primera parte del ejercicio? Hay una duda ahí. Teacher. Okay, ¿qué pasó? Dígame. Sería el literal 3. Veamos, estamos acá. Tienen que trabajarme esto, ¿verdad? Cada quien va a leer. El 2. El 2 y el 3. Cada quien lee de estos 6 cuáles son los que se encuentran, estas ocupaciones que se encuentran en su compañía. Y acá van a ordenar las letras de forma tal que generan una ocupación. Ah, la palabra correcta. La palabra correcta, correcto, así es. Ok. Perfecto. Ok. Thank pues. You, teacher. Ok. Gracias, gracias. Ok. Ay. Electrician. Ok. Gracias. No problems. No. Ok, great. Bye. Y diga el primero. Hola. Engineer 1, Engineer 2. Hola. Pero tienen que escribirlo bien, ¿verdad? Porque si Carlos les dice engineer, tal cual como lo oyen, no, tienen que escribirlo bien. Ok. Continue. Okay.
Me asusta. El segundo es floor manager. Vamos a ver si me meses. Ya está acabando el tiempo. Bueno. Floor manager. Me acabo de venir ahorita. Sí, ya, estaba preocupada por usted, pero me alegra que ya esté acá. Vale, la primera, engineer. Engineer. Uh-huh. Yo no lo puedo ver. Es, yo, I picture capture. I capture. Ok, vaya aquí, le estoy compartiendo la pantalla, miren. Thank you. Thank you, teacher. Uy. Las dos. Floor manager. Floor manager. Floor. Yeah, yes. Floor manager, el two. Sí. Yes. Truck driver. El 4 es truck driver. Truck driver. El 3 secretary. Truck driver, no sé si lo pronuncio bien. Truck driver. Truck driver. Truck driver. El 4 es secretary. No, el 4 es truck. Truck driver. Truck driver. Yes, truck driver at the floor. Secretary. The 5, supervisor. Yes. 6, maintains. Manenas. ¿Cómo es la pronunciación? Manenas. La pronunciación porque está un poco complicado. Manenas. ¿En español? ¿Cómo de mantenimiento? Mantenimiento. O servicios varios. Manenas. Se oye bien. Teacher, manenas es servicios varios. Sí, o servicios generales. Servicios generales, correcto. Uh-huh. Gracias. Manenas. Okay. Teacher. Yes. Me lo voy a olvidar pasar lista. No, todavía no son las 9:40. Thank you for telling me. Solo estoy esperando que termine esto. Y ya. Okay. No. Aprovecha que aquí está Daniel, Marlene y Clelia. No, pero es que tiene que ser en general. Para todos los yo sí que necesitan. Sí, okay. No vemos el video después y ahí están. Okay. Ready, teacher. Finished. Okay. Let's get back to the. I'm going to stop sharing with you, and let's get back to the main session room. Regresemos entonces. Okay. Okay. El salón principal to take the attendance. Close. Thank you for coming back soon. Let's wait for the other partners and get ready to answer for the second call on the attendance. Okay, thank you, Miss Clelia, Jose Armando, and the others. Let's wait a couple of seconds. Tenemos unos segundos para que regresen los compañeros. Okay, who is missing? Okay, now
I'm going to take the second attendance. So get ready to say, here I am. Ana Marlene Andrade. Ana Marlene. I'm here, present. Okay, excellent. And everybody, we were looking for you. Where is she? Where is she? Okay, thank you. Ana Veronica. Here I am. Great. Barbara Susana. Barbara sigue con problemas, quizás con él. Se le acabaron los datos, probablemente. Bien. Carlos Miguel Umaña. Here I am. Thank you, sir. Daniel. Here I am. Great. Clelia. Present. Thank you, Miss Flores. Let's see. Clelia is here. Dani is here. David Emanuel is here. Here, I am. Okay. And Luz Amaya de Salgado, Filomena Luz. Present. Thank you, Mrs. Salgado. Francisco Enrique Saldaña. Present. Thank you, sir. Guillermo Antonio Hernández. Present. Thank you. Ivania Elizabeth. Ivania, Ivania, where are you? The microphone, Ivania. Here I am. Sorry. She was touching the screen. Okay, thank you. Jonathan Alexander. Here I am. Thank you, sir. Thank you, Mr. Alexander Ramirez. Jose Armando Pacheco. I'm here. Great, Jose Armando, excellent. Jose Manuel Mejia is absent. Karina Vanessa, 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 Vanessa. Present. Thank you, Miss Vane. Milagro Madeline, Madeline. Here I am. Great, Miss Madeline. Noé Isaí, Isaí. Noah. Present. Thank you. Present. You know Noé in English, Noah. Okay. Serafín Constanza. Here I am. Great. And William Francisco Flores Murillo. Present. Great. Congratulations. And now let's see. What do we have in here? Okay, so tell me, class. Okay. Okay, what is the word in number one? What is the word? Engineer. 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 Excellent. In number two? Floor manager. 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 Floor manager. Very well. What about number three? Secretary. 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 Number four. Number four. Driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Number five. Supervisor. 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 Excellent. And number six. Maintenance. Because your maintenance, some people say maintenance, that's okay, but it is very very rare to listen to American people say maintenance. You're going to listen maintenance, okay? Maintenance. Listen, oiganme, miren. Esto que está acá son unos links que aparecen en su manual. Ustedes hacen clic en ellos y automáticamente los va a llevar a una práctica extra de listening to five different people talk
about different occupations and complete the exercises. Son prácticas extras que ustedes pueden tener en los fines de semana o cuando tengan tiempo después que hayan hecho la tarea, ¿verdad? Acá, expand your listening comprehension. Entonces, este es material extra que les proporciona el manual para que ustedes lo tengan siempre y cuando tengan internet availability, cuando tengan a su disposición internet, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a hacer en la clase. ¿Por qué? Porque miren, ya casi terminamos y tenemos que continuar con la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, esto es práctica extra, aparte de todo lo que tienen en la plataforma, ¿sí? And then, let's continue. And here we go. Look at this. Get to know someone. How to use this in singular statements. I am Natalie. I'm Natalie. Fíjense que lo hemos visto para mayor comprensión en forma completa. Acá ya lo estamos viendo en forma corta o forma contractada. I am Natalie. I'm Natalie. Natalie is what we say, but you're going to listen Natalie. Okay? I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Acá estamos diciendo nuestro nombre y nuestra profesión u ocupación. Nótese lo diferente. Cuando decimos you are a secretary, tú eres secretaria. Pero en español, fíjense bien, secretaria. Tú eres secretaria, pero en inglés vamos a decir tú eres una secretaria. Es imperativo que escribamos a or an. I am Natalie. You are a secretary. He is an engineer. Cuando la profesión o la palabra que continúa después de esta de este artículo indefinido comienza con sonido de vocal, no vamos a decir he is an engineer. No, tú vas a decir he is an engineer. She is an architect. Okay. She is a floor manager. Fíjense que floor manager comienza con sonido de consonante, la letra F. Por lo tanto, no vamos a decir an, sino que decimos a floor manager. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre este contenido hasta el momento? E igual hasta se mantiene. Hasta el momento no, teacher. Todo bien. Y fíjense que se mantiene en el negativo también. En las negative statements. I am not Natalie. I'm not Natalie. Cuando decimos el nombre, obvio que no vamos a usar ese artículo indefinido que significa una o uno, ¿verdad? You are not a secretary. Porque no vamos a decir yo no soy una Natalia, no. I am not Natalie. You are not a secretary. Fíjense, secretary comienza con consonant sound, sonido de consonante, secretary. Entonces decimos A. He is not an engineer, porque no vamos a decir he is not an engineer, no suena bien. Y la regla gramatical nos dice que no. Entonces agregamos la letra N. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Okay. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en este momento? You are going to complete the following sentences using the correct form of be and the occupation on parentheses. Vamos a hacer juntos el primero, ¿sí? Okay. Acá, truck driver, Alan. ¿Qué vamos a escribir ahí? Alan. Alan. Is a pronuncia la cómo la pronuncia truck. She's a truck driver. She's las dos están correctas. A está correcta. Depende de lugar donde sea la persona, así es la pronunciación, pero a or a both are correct. Alan is a truck driver, or Alan is a truck driver, no problem. Okay, Alan is
a truck driver. Ya saben que es la A. And then you continue. This is exactly in your manual at page number 10. Okay, so let's go over number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And when you are done, you tell me and we can double check over here as a class. Yes, William, tell me. Podría subir un poquito la página, solo para tomar captura de lo primero. Vaya, si le parece, pero recuerden que, permítanme. Pero recuerden que esto lo tienen en su manual, lo tienen que descargar, ¿ok? Teacher. Yes, sir. Dice de que yo no encuentro el manual y más o menos me decía ahí una de las compañeras que fue por correo electrónico que lo recibió y ya revisé mi correo y no lo encuentro, fíjese. Óigame, donde van los detalles del curso, ahí aparece. Lo que pasa es que tiene que buscar bien en la lista. ¿Sí? Quiero ver, permítanme. Sí, puede enviarnos el link. El link okay. De descarga. Es que es en la plataforma. Hola. Que está. Dígame, Ana Verónica. Teacher. Hola. Para el resto de compañeros, fíjese que al menos nosotros el manual lo descargamos de la plataforma. Sí, de ahí. Si ingresan a la plataforma, hay un apartado que se denomina Student Manual Manager. Entonces ahí está. Y vamos descargándolo por unidades, ¿verdad? Por cada unidad. Y ahorita estamos en la unidad 1, pero es dentro de la plataforma. O sea, ingresen a la plataforma. Yo lo tengo aquí a la mano. Yo tengo la versión como. Si me permiten, se lo muestro. Aquí. Vaya, vean acá, tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos acá. Mire, acá ingresan ustedes a la plataforma y acá dice Student Manual Principiante 1, acá, entonces acá usted hace clic y ahí lo va a encontrar, ¿sí? Desde que inicia. Acá en Students, curso, progreso, fecha, difusión, Students Manual. Acá hace clic y ahí se le va a desplegar y ahí lo descarga, ¿de acuerdo? No, pero es que está por unidades también, teacher. Muéstralo ahí si puede, porque para que no se confundan, porque lo que sale de primero es la introducción. Ahí está, a la izquierda. Y está, acá está, mire. Ahí ya se puede ver para descargar. Miren, esa, es la muy bien. Esa es la introducción. Aquí está. Unidad 1, la unidad 1 es la que estamos viendo ahorita. Vaya, correcto, vaya. Entonces, vean ustedes, y acá van, Unit 1, descargan la unidad 1, se les va a aparecer desplegadas acá, porque acá estamos en la introduction, ¿verdad? Eso es lo que aparece. Entonces, tiene que descargar Unit 1. Le aparece acá, mire, if you are, click over there, se le carga y acá es donde usted lo va a descargar, ¿sí? Acá está el icono, download, descargue, ¿sí? ¿De acuerdo? Y luego, sí, la unidad 2, 3 y 4, ¿sí? Perfecto, pero acá tienen la pestañita, Students Manual Principiante 1, ¿ok? Something else. Y una pregunta, teacher. Yes, sir. Dígame. Hola. Hola. Ya que está ahí dentro de la plataforma, la tarea para ahora, ¿dónde la voy a encontrar? En curso la puede encontrar. Curso. ¿Dónde está? Al primero. Ok. Es que me visualizo como profesor y usted. Entonces tenemos acá, mire. La unit Get to Know Someone. 5 preguntas. Entonces usted hace clic acá y expandir todo y le va a aparecer, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo. Perfecto. Pueden ir adelantando, ¿verdad? Entre... Más rápido lo haga, mejor todavía. Okay. And now let's get back. Over here. Let's see. Alan is a truck driver. What about number 2? I am an assembler. Assembler. An assembler. And very well, an assembler. I'm assembler. Excellent, assembler. Perfect. Assembler.
Okay, mm-hmm. And what about number three, guys? Michelle, floor manager. Is a floor manager? Okay, is a floor? Floor manager. 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 Remember the full stop at the end. Recuerden el punto final, ¿verdad? Porque en la plataforma también si les piden que escriban algo, si no lleva punto final o una coma, o si dan doble espacio, se los toma como malo. Y recuerden, el apóstrofe no es lo mismo que una coma. Tienen que buscar el apóstrofe en su keyboard. My boss. This is negative. My boss. Is not. Is not. Is not. A dominant. A dominant. Excellent. Great. What about number five? He not is, floor. Uh-huh. He is not floor manager. He is not a floor manager. Okay. And number five, Tina engineer. This is affirmative statement. Ay, creo que en la cinco faltó la N, ¿no? No. He is not a floor manager. No, no. No, porque de no, next no word. Vocal. No lleva vocal, ¿verdad? Oh, yeah. Ajá, that's correct. Solo cuando. Ok, perfect. No, pero está bien para que así recordamos, ¿verdad? Tina. Tina is an engineer. It's not. It's not. No, because it's affirmative. Tina is an not engineer. A engineer. That's because it is affirmative. Affirmative, yeah. Porque la N es cuando empieza con vocal y sin la siguiente cuando... palabra. Correct. That's correct. Okay, very well. And now this is your task. Name, occupation, okay, and negative. For example, okay, we're about to finish, but we're going to have this tomorrow as a feedback because you're going to work on it as a feedback. Lo vamos a hacer mañana como retroalimentación, pero comenzamos acá. Vean cómo lo vamos a hacer mañana. Name, okay, I'm going to interview, let me see. I don't know if, okay, from here, from the list. Francisco, Francisco Enrique, where are you? Hello, Francisco. Hello, teacher. Okay, what's your name? My name is Francisco Saldaña. Okay, name Francisco. Francisco Saldaña. Okay, what's your occupation? Sales representative. Sales representative. Representative. Sales representative. So listen, I have his information, name. His name is Francisco Saldaña. He is a sales representative. So I'm going to write here one sentence in negative. Francisco is not a floor manager or engineer, anyone. Okay, it is only an example. Okay. Floor manager. Okay. And then we have like this. Francisco Saldaña is a sales representative. He is not, or Francisco is not a floor manager. Entonces, como ahora han estado trabajando en los breakout rooms y en las introductions, en las presentaciones que tuvieron, ya saben lo que sus compañeros, ¿verdad? La ocupación de su compañero y dónde trabaja. Entonces, para mañana lo vamos a recordar y vamos a completar esto que está acá, ¿ok? Because by now, it is time to say goodbye. But let me see, ¿ok? What did we talk about today? ¿De qué hablamos ahora? Let's wrap up the class. ¿De qué hablamos esta primera clase? Verbo to be. Affirmative and negative. Yes, in present tense. Very well. Did you watch any video? ¿Vieron algún video?
Yes. Yes. What was about? Yeah. ¿De qué se trataba ese video? ¿De qué era? Insafor. Insafor, very well. Insafor y los cursos que se tienen. Y ofrece. Toda la información general de ellos. Excellent, very well. And you discussed, okay, you shared with the class about that video. And did we talk about the platform? ¿Hablamos de la plataforma de aprendizaje? Yes. Yes. ¿Hablamos de las tareas? Sí. Yes, muy bien. Y hablamos del manual, sobre la descarga del manual. Sí. Yes. Yes. Hablamos de la asistencia. Sí. Yes. 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 The camera must be on. Okay, the exams, very well. And los requerimientos de INSAFOR, 80% de asistencia. No, 100% de asistencia y 80% de la nota. Mínimo, mínimo de nota, ¿verdad? Entonces, si pueden ir adelantando, pues vayan trabajándolo más. Y recuerden descargar el manual, explorar la plataforma. Espero que todo, ya voy a revisar después si todos están en el WhatsApp. Y si alguien tiene problema con algún link, pues ahí lo escribe en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que podamos ayudarles. Y recuerden que cada quien se va a quedar 10 minutos conmigo después de la clase. En este caso le corresponde a Ana Marlene, ¿sí? Para que trabajemos. Marlene, where are you? I'm here. Okay, here great. So, class, I have to tell you, thank you so very much for being here in class. Have a good night, sweet dreams, sleep tight, and I hope to see you tomorrow. I'm going to stay only with Marlene. Me voy a quedar solamente con Ana Marlene. Ustedes se van a descansar o se van a trabajar en la plataforma, okay? Thank you so much. Remember, tomorrow at 8 p.m. If it is possible, before. Si es posible, unos minutitos antes para que verifiquemos lo del audio, lo de la cámara, por si alguien tiene algún problema, ¿verdad? Para que no le reste minutos de asistencia, okay? Bye bye, okay. Have a good bye. Night. See you later. Tomorrow. Sweet dreams. Have a good bye. Night. Bye. Sweet dreams. See you tomorrow. Okay. Bye bye. It was a pleasure. Bye. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Have a good night, everyone. Bye bye. Only Marlene and La Marlene hello. Is here. Hello, hello. Don't go away, Marlene. Bye bye, William. Bye bye, Serafín. Bye bye, Isaí. Bye, Lucy. Bye, William. Bye, Luz. Perdón, que todavía le. Ah, no. Que estaba contestando las 5 preguntas. Oh, wow. Congratulations. Excellent. Sí, luego le doy a enviar, ¿verdad? Y el solito Jesús. Sí, así es correcto. Porque ya gracias. Se va calificando. Bye bye. See you de tomorrow. Estuvo buena la clase. Okay, I'm happy for you. You're going to be learning. Van a ir aprendiendo y perdiendo el miedo, okay? Es bastante accesible. La felicito hoy. Okay, thank you vocación. So much. Thank you. It's a pleasure. Isaí, bye. Vamos a esperar que abandonen ellos la sala porque como es one on one. Prepare sus dudas y preguntas. Comenzamos ya, Miss Marlene. Algo que le pueda ayudar a reforzar en pronunciación o en la estructura. Sí, yo pienso más que todo ejemplo en pronunciación. O sea, no sé si usted tiene, no sé si o consejo para aprender mejor pronunciación. Que entiendo que el inglés, además de pronunciación, también es escritura. De hecho, yo por eso las cosas las estoy haciendo en el cuaderno para aprender más escritura, pues. Escribo toda la frase para mejorar escritura, pero sí, no sé. Las dos habilidades tienen que ir a la par, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay unos videos en la plataforma y como le dije, en el manual, ahí van a encontrar ustedes algunos sitios que les van a reforzar la audición y también la escritura. Ejemplo acá, mire. Entonces, listen to 5 different people talk about their occupations and complete exercises. Este es un listening. Usted hace clic acá, escucha y luego usted va a, después que escuche, va a completar
esos ejercicios. Usted puede escuchar todas las veces que sea necesario y luego completa, ¿sí? Hasta que lo haga perfecto. Y luego acá, expande tu comprensión auditiva. Otro, mire. Entonces tenemos ejercicios en este sitio, ¿verdad? Que se le presenta y usted va a tener de listening y como es comprehension, ahí también tiene algunos ejercicios en el que va a tener que escribir y otros en el que va a contestar, pero ahí están las respuestas, ¿de acuerdo? Sí, entonces acá tiene usted también, vaya, en la que estamos viendo ahora no, pero en la siguiente sí va a encontrar. Y acá, mire, ya mañana ya vamos a comenzar con conversaciones y con ejercicios de complemento, ¿sí? Y acá tiene también, mire, en cada página del manual tiene links para que pueda practicar su audición. Y cuando practicamos la audición, también estamos practicando la pronunciación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, vaya, entonces, me gustaría, Ana Marlene, que me lea estas oraciones, affirmative statements and negative statements, please. Okay, affirmative statements. I am Natalie and Natalie. You are secretary, your secretary. He is an engineer, he's an engineer. She is a floor manager, she's a floor manager. I am not Natalie, negative statement, sorry. I am not Natalie, I'm not Natalie. You are not a secretary, you're not a secretary. He is not an engineer. He is not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Okay, very well. And you practice full form and short form for the verb to be. And now let's practice here reading the sentences from number one to number six. Right now? Yes. Okay. Alan is a truck driver. I am an assembler. I don't remember. Assembler, okay. Michael is a floor manager. My boss is not a... He is not a floor manager. Tina is a is an engineer. Very well. And now I want you to complete this exercise about you. Okay, your name, your occupation, and something, an occupation that you don't perform. Y luego me la lee. Okay. Name? Okay. Ana de Osorio. Yes. Occupation, no sé si realmente así se dice, pero es como soy operador de call center. No sé cómo mi puesto así se llama, operador de call center. Sí, pero sería call center operator. Call center operator. Ajá, operador de call center. Occupation, call center operator. Ana is not a secretary. I am not a secretary. Okay. Okay, and another way that they call is a telephone agent. En alguno call, telephone agent. Telephone agent, así le llama. Okay. Ahora quiero que me lea la instrucción de la actividad número 6. Léamela para que practiquemos la lectura. Okay. Complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Okay, very well. So this is what tomorrow you're going to be working. You're going to be working on the completion of this information because you're going to interview to your partners.
pero mañana les voy a proporcionar las preguntas, que serían what's your name, what's your occupation, y what you don't do, qué es lo que tú no haces. I'm not a floor manager. I'm not a manager. I'm not an assembler, or I'm not what else? I'm not an engineer, I'm not a doctor, I'm not a surgeon. Todas las profesiones y ocupaciones que hemos estado trabajando, ¿de acuerdo? Ok. Sí, ok. ¿Alguna otra duda? Ah, acabe. Léame estas ocupaciones y profesiones. Sí, en el ejercicio 2. Ajá. Bananas, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Secretary. Acá la fuerza de voz va al inicio. Secretary. Secretary. Ajá. Ok, repeat after me. Mananance. Mananance. Supervisor. Supervisor. Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Truck driver. Truck driver. Secretary. Secretary. Okay, very well. So I think that by step by step, you're going to be practicing, okay? And you're going to improve your pronunciation. Y va a mejorar su pronunciación, okay? Yeah. Entonces, veamos acá. Algo más. Recordemos. Okay? An. A esto. An or en. Las dos pronunciaciones están correctas. A esto le conocemos como indefinite pronoun. Okay? Pronombre indefinido. And then, ¿cuándo vamos a utilizar A para trabajarlo con las profesiones u ocupaciones? Usamos A cuando está una, cuando le sigue una consonante. Le sigue una consonante. Muy bien, perfecto. Y an cuando le sigue una vocal, una vowel sound, vowel sound. For example, an architect. Okay? And then we say a surgeon. Yes? We say a lawyer. We say a student. ¿Sí? Hasta acá creo que no tenemos problema, ¿verdad? Sí, sí lo comprendo. Okay, perfectamente bien. Y tenemos que también you can be, you are, puede ser singular y plural. Y el contexto de la oración nos va a indicar si es singular o si es plural, ¿de acuerdo? Sí. Okay, muy bien. Entonces, recuerde que tiene que completar la tarea, ¿verdad? Sí. Sí. Okay, thank you very much, Miss. I don't take more of your time. No le tomo más del tiempo. Váyase a descansar. Have a good night. See you tomorrow, okay? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye, Miss. Bye. Tengo que esperar que se desconecte. Sí. Sí, sabe cómo. Okay.